cancelable igual el peluquín. ¿Quién es cancelable? ¿Peluquín? ¿Qué peluquín? ¿Quién es cancelable? Estamos de regreso con Mass Effect Doppler. Cuarto bloque ya. Como bien dice la hermosa artística que acabamos de escuchar, se viene el Club de los Más 30. Hace rato no teníamos un Club de los Más 30. ¿Ustedes tienen 30? De los Más 30. Menos, más o menos. Más 30. ¿Vos cuántos años tenés? 12. Yo cumplo, siempre hago el mismo chiste además. Ahora en un mes cumplo, 31, estoy hecho pija, boludo. Estoy muriendo. ¿Vos querés que yo me levante y te ponga una cachetada, no? ¿Por qué? Dice 31, como si fuera estoy un acabado. Montón, boludo. Ah, bueno, aparte. Bueno, ah, además. ¿Qué había hecho, chavos? Vos tenés 34, ¿no? 35. Claro. No seas hijo de puta, ¿cuánto boludo? Tiene? 35. ¿No tenés 35, Andrés? 37. Sí. 37. Ah, no, ¿cuánto tiene, en serio? Sí, 37, próximo 38. Ah, 37. Bueno. Bueno, yo soy un niño al lado de ustedes. Vos tenés 39. ¿Por qué lo decís así, boludo? Ustedes podrían ser mis padres. Casi 40. No, dale, a los 9 o sea, años. El año que viene no vas a poder estar en el Club de los Más 30. El año que viene o sea, ella... Si hay cuarta temporada... Claro. Te jubilamos. Voy a hacer el Club de las MILF. El año que viene. ¿Podemos hacer el Club de las MILF? El Club de las MILF. Me va mucho el Club de las MILF. Ok. Voy a llamar a todas MILF. Bien. ¿De qué vamos a hablar en el Club de los Más 30? De las MILF. De la nostalgia que nos dan las MILF. No, vamos a hablar de lo que veníamos hablando, de la nostalgia. Bien. Y yo estaba pensando justo en lo que dijo Gastón. ¿Qué dijo Gastón? De todas las cosas que dijo Gastón. De la terminal de ómnibus, por ejemplo, ¿qué otros lugares de Neuquén le generan nostalgias cuando ven alguna fotito? Uno dice, como que un lugar que ya no existe y que les generaba cosas cuando ustedes eran niños adolescentes. Me acuerdo que estaba la calecita ahí en ¡no! ¡La calecita! La del centro. En la Vuelta Obligado. Sí. La que estaba en Vuelta Obligado. En la Escuela de Música. La Escuela de Música. La Escuela de Música. Sí, ahí. La Escuela de Música que no era. Tengo el GPS medio. En la Escuela de Música era. Claro. Sí. Hermosa calecita. Amaba. Pocas veces me llevaron, pero las pocas veces que me llevaron fui feliz. ¿Agarraste alguna vez la sortilla? No, era muy malo, era muy malo. Yo sí, un par de veces. Igual yo creo que me veían... un poco distraído y me la dejaban agarrar así. Dejalo, o sea, yo me imagino a mí mismo en esa época como así, totalmente desatento. Y era como, bueno, dale, pibe, me la dejaba muy, muy fácil. Y lo frustrante que era cuando te hacían con la muñeca, ¿no? Qué feo eso, y vos, sí. Y vos si soy un niño imbécil. Y quedas, no. Horrible, horrible. Flipper. El delfinito ahí. El castillito. Oh, ese castillo. Para mí tenía... Nunca entraba. O sea, nunca había... No, nunca entré. Era entré hermoso. Ahora de grande a comprar juguetes era para era más mis un sobris. Castillo por dentro que por fuera. ¿Te lo ¿Sí? No. Pero era muy lindo. Mierda. Pero para yo tenía como esa fantasía que entraba un castillo. Que iba claro. El que entraba ahí era un castillo. No, había una play nomás. Como que no había mucha claro. Mucha cosa castillesca dentro. El Cyber One... Cyber One, ¿cuál es ese? Uy, el Cyber One. Pero, ¿cuál es? El que estaba cerca de la ruta. No, estaba ¿Esa? Ahí por la avenida. Por eso, cerca de la ruta y la avenida, ¿no es ese? No, creo que era más arriba. ¿Por Diagonal e Irigoyen? Claro, por ahí era. Sí, mirá cómo se acuerda. Ah. Unos counters habrá jugado. Ese es el que tocaba mandas ahí. Yo me acuerdo porque toqué ahí. Sí, ¿en un Cyber? Que después sí, fue, después, mucho después fue Claro. No era Claro, era CTI Móvil. CTI Móvil. CTI Móvil. CTI Móvil, chiques. Que te clava la sombrilla. Movicom Bell South. Sí, yo lo tuve ese. El que te clava la sombrilla. El que te clava, Era muy bueno. Un lugar que a mí me trae mucha nostalgia y que me remonta a una época, no digo dorada porque yo era un bardo, es Juanito Bar. Pero el que estaba... Ah, pero ya no era. No, no. Tenía 16 años. En el bar que estaba en la... No, pero no estaba donde... Ah, ¿dónde estuvo? En el primer lugar que estuvo fue adentro de la galería donde estaba Flipper. En una galería estaba. No sé serio? Si se acuerda. No, mira, esa no la tenía. Tiene yo que haber gente por ahí. Sí, frente a Pancho Club. Y pasaba muy buena música ahí adentro. Mirá. Muy buena música. Vamos a galería. Cold Chamber, boludo. Yo me acuerdo de haber ido. Tengo algunas fotos del recuerdo en ese la lugar. La fábrica. Yo me acuerdo de la fábrica. Ahí en la San Martín y llegando ahí al Parque Central. ¿Qué fábrica? Se llamaba La Fábrica. Ah, ¿un lugar? Un lugar, tocaban bandas
Ahí vi mis primeras bandas ahí de Neuquén. Alto lugar, la fábrica. La fábrica era... Yo creo que mi primer pedo me lo agarré ahí. Con aguardiente, cualquiera. Pero de cualquiera el comentario. Pero pienso en la fábrica y pienso yo en el baño vomitando una mierda. No lo hagan en sus casas. Se le ha pasado bien ahí. Sí, sí. El Cybernext, ¿se acuerdan? Sí. Quedaba por la calle Salta. ¿Salta era? No iba mucho ahí. No, claro, era cuando, medio turbio el lugar ese, pero... Cuando pensamos este segmento no pensamos en la diferencia de edad. Es verdad. Hay un par de cosas que ustedes me hablan. ¿Vos llegaste a ver Cybers? Ya eran un McDonald's cuando yo nací. Claro. ¿Vos naciste con McDonald's? No. Yo tuve en la época de los Cybers cuando tenía como 10, 11 años como mucho. Claro. O sea, para mí era re loco. ¿Vos iba? Yo ya estaba grande ahí en... ¿Vos ya ibas a ver porno a los ciber? No iba a los ciber, ya tenía compu ahí en casa. Ah, yo era un niño que veía a los tipos como Andrés ver porno. De porque atrás, por estaban arriba asumiendo del hombro. Que Andrés veía porno. Veía porno, pero en mi casa. Claro, y tenía internet. Sí, ¿cómo tenía internet? Bueno, dejémoslo cheto, para efecto cheto, porno. Boludo. Ciudad internet era. Mira, Neunet tenía yo. Mi hermano tenía ahí unas tramoyas ahí para comprar el Kun Coso. Ah, mira. Y teníamos internet. Me metía al chat.com. Me reserviría hoy en día que me están rompiendo el orto. Chat.com. Un lugar que se llamaba chat.com. Sí, boludo. Una carita amarilla era. Sí. Es increíble. Le apretaba la carita amarilla y entrabas al chat. Claramente no sé. Juegos.com. Yo ponía juegos.com en esa época. Claro. Alice Kuno llegaste. ¿A qué? ¿Usaste disquete alguna vez? Sí, una vez porque me habían pasado un juego Pokémon en un disquete. Pero ya era un disquete grande. No, porque tenía... Yo tenía Star Media, me acuerdo. Star Media era un chat también y tenías eso? Un no, mail. No, están hablando de cosas Star que no existen. Es muy chico, de la mentira edad, eso. No es mentira. Hay gente, por favor, si hay gente escuchando de esta edad que nos cuente. Bueno, el Messenger, ese por sí. El Messenger. Pero el primer Messenger no tenía tantas giladitas. Después se fue tuneando que podías mandar zumbidos, gilada. Buenísimo. Te desconectabas, iniciabas sesión. Para que el chico que te gusta te hable. Y ponías en el estado, menganito, no sé qué cosa. Me encantaba. Con la letra minúscula era la letra C. Sí. Si no escribías así. Exactamente. La gente salía al boliche con la cámara, la digital, pero esa que iba a pilas, la 4 megapíxel. Hermosa, boludo. Sacan unas fotos. Mi hermana el otro día le choreé una de esas digitales chiquititas así, las Kodak Easy Share. Pero una cosa con el flash, unas fotos hermosas. Voy a subir después. Sacan buenas fotos. Sí, como que tienen una cosa muy de esa época, muy álbum de Facebook, que no conseguís con otra cámara. Una cámara mejor ya sale con demasiada definición. Muy linda, después lo voy a subir. Bocha de ruido la foto, ¿viste? Sí, bocha total. De ruido la foto. La foto en el boliche con el vasito, tipo... La gente que hacía álbums por salida. Sí, yo, re. Tipo, Cami se acordó de algo, mirá. ¿De qué se acordó Cami? ¿De qué se acordó Cami? Que después todos subían en el Facebook las fotos. Claro. ¡Ah, total. A nadie le importaba, boludo. ¿A quién le importaba? Reveía la foto de mis amigos. Yo de la chica que me gustaba. Cuando me etiquetaban era como, no, a ver en qué me etiquetaban. Estaban todos en cara de situación. No, claro. Está bueno. Dice acá Martín Raña que el Gasti no va a haber llegado a conocer el Pampernick. ¡El Pampernick, boludo! No, Pampernick era... No, ya sé qué es porque vi, qué sé yo, no sé si en Alejo Valentina lo nombran. Era muy pero no... viejo. Es como el pre-McDonald's acá. Sí, fue una de las primeras cosas. Una vuelta hace... Era muy pequeña yo. Y había un dinosaurio, me acuerdo. Fuera no sé qué carajo hacía. Yo pero quería acá entrar había un Pampernick. Sí, boludo, hubo un Pampernick. Yo pensé que era una cosa porteña nomás. En la avenida Argentina. No, hubo un Pampernick acá. Hubo un Pampernick. Che, acá nos dicen... Les cuento más o menos qué dicen acá. Qué dolor cuando tiraron el castillo. Mal. Me parece... Dolió una banda. Deberían haberlo hecho monumento nacional. Histórico, provincial, algo. Porque algo, realmente sí. era icónico. O sea, vos dibujabas el centro de Neuquén y estaba el castillito. Uh-huh. Y ahora es un local espantoso, lleno de vidrio, totalmente carente de espíritu. Sí, es verdad. Después dice, lo mismo cuando vi el Cyber Station convertido en casa de muebles sobre la roca. El Cyber Station, che, no me acuerdo de ese. ¿Ustedes fueron a lo que era Carrefour del Norte?
que arriba había un patio de comida, yo nunca entré, o sea, me quedé con la intriga de eso. ¿Carrefour nunca qué? El Carrefour de la avenida del centro, antes era, se llamaba Norte. Era Casa Tía. Casa Tía, ese lo conocí. Claro, antes era Casa Tía. Había un que gimnasio, tenía un patio de comida, claro. Había Casa un patio de comida y había también un gimnasio en una época, cuando era Norte. Creo cuando que era Norte. Claro. Y un ciber. Lo cuenta Andresito. ¡Andresito! Yo estoy buscando el logo de Andresito para hacer una remera y no lo encuentro. ¡Ay, por Dios! No, no, que era como un tipito con un maletín. Es que bueno. era como un rombo con un sombrero de cocinero. Yo tengo ese, por lo menos. Pero ese es del patio de comida de Andresito. Ah, yo lo Pero Andresito era un lugar donde se vendía zapatos. Era ¿qué mierda era? Ah, era algo todo así. El coso, antes vos. De ser un... Mira. ¡Qué rubro interesante, boludo! Después se puso comida. Zapatos sí, después comida. Después, mirá. Sí, pero eran zapatos y era un tipito con un maletín, una cosa así. Ay, boludo. Sí. Qué nostalgia. Eso ahí acaba de sufrir mal, en vivo. Te juro por Dios que fue como una cosa. Después dicen acá, Juanito llegó hasta Macri. Sí, igual se cambió un montón de lugar, Juanito. Pero Juanito era en esa galería. Y Laura Andino dice: en la fábrica tocó 2 minutos, se repicó. No, mirá. Es que era bizarro ese lugar. Sí, era un, sí, era un poco antro. La fábrica, a mí me re gustaba la fábrica. Sí, sí. ¿Saben qué? Había un boliche que se llamaba Parada Cero. No sé si. Qué bizarrés ese lugar cerca Eterno. Del río. ¿Y Eterno? Bueno, Eterno nos gustaba a todos. Eterno era. Eterno, ¿cómo habré levantado en Eterno? Ah, sí. Después era un bajón, boludo. Cuando salía Eterno y le miraba la cara al sol, era como, ¡guau, boludo! Era re complicadísimo todo. Sí. Decí que no había teléfono en ese momento, entonces. Ticket estaba también. Ticket. El boliche, gran boliche. Ticket. Ese estaba bueno. Ese estaba. Ahí fui. Superclub. Claro, eso fue después. Yo ya era medio grande en Superclub. Pero Ticket ya era trabajaba. Antes. Yo, claro. Ticket iba a entrar, era menor y entraba. Sí, todo el mundo entraba antes al boliche siendo menor, boludo. Sí. Yo ahí me acuerdo que te poco daban... Poco control era. Sí, te daban unos valecitos, entonces vos entrabas y creo que era 3 pesos te salía la entrada y te daban un trago, que era un triple sec. Una poronga horrible, boludo, pero el bueno. El séptimo regimiento. ¡Ah! Qué buen trago. Duele el estómago, boludo. Qué cosa espantosa, boludo, eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otro lugar histórico? No, estoy pensando. Histórico, ya histórico. Me cuesta. ¡Uy, no! Ese pool. Bueno, vamos a hacer un... una apuñalada. Una mención honorífica a Neón, que a pesar de toda la controversia siempre se mantiene abierto. Increíble. Y el mismo señor atendiendo. Sí, ahí está, sí, el mismo total. El momificado. Hay un señor que está momificado. ¿El pelado? Ahí. No, hay un señor muy grande, chiquitito, que tiene pelado, bigote. El pelado de seguridad también. Ah, el pelado de seguridad también. Pero sí. Una vuelta me fui pegaron a Neón en ese hace baño. Hace poco, hace un año, ponerle 2 años, con unos amigos. Y me pasó que no me pasó nunca, que es que... No está mal, no digo que está mal. Digo que me pareció fuera de época. Que el chabón cuando nos sentamos nos sacó la campera. ¿Cómo le sacó la campera? Como un servicio. ¿Entendés? Nos sí, sentamos, no, te quería chorear, Gastón, no, te pido mil disculpas. Nos agarró de acá, nos sacó estaban el abrigo afanando, y lo puso en la silla a todos. ¿En serio? Lo juro, muy extraño, pero al mismo tiempo como que sentí que era como algo de otra época. Wow. Rarísimo, ¿no? Muy raro, sí, boludo. Por ahí flashé, pero... ¿Saben qué me estoy acordando? ¿Se acuerdan ahí en el Parque Central, sí, frente al carrito que había un cohete? No. No, recuerdos de la Argentina soviética de bolchevique siempre. Claro. Me acuerdo del avión que estaba en el aeropuerto. No, sigue estando. Uy, ¿está esa, sí. Sí, despega a veces. No, sigue estando en serio. Ahí está afuerita. Uh-huh. Muy bien. A ver, estatuas y eso. ¿Se acuerdan algo? Hay más que antes, no sé si hay menos. Sí, para mí hay más. Hay más ahora. Sí. No sé si habrán sacado alguna. La avenida antes no me la acuerdo, por ejemplo. Viste que está toda, la volvieron a hacer. No me la puedo acordar cómo era antes. Eso estaría bueno buscar. Me flasha cuando veo fotos de Neuquén hace 50 años, ponerle y no hay nada. Es tremendo. O videos, esos videos que suben a veces, ¿viste? Los videoclub. Oh. Había el Paulista.
que era un videoclub re gigante. La aldea. La aldea. En el oeste. Chaplin. Había uno que se llamaba Chaplin. Time. ¿Qué es un videoclub? Nada, mentira. Bueno. Tampoco somos tan viejos. Bien. Bueno, cuánta nostalgia, ¿no? La verdad. Mira, ahí aguante dicen, Eterno, dicen. En Eterno pasaban siempre la misma música. Mi primer playlist, dice Débora. Y también era la primera de ellos, parece, porque si pasaba siempre lo mismo. Che, igual en Eterno hubo una época en la que se puso oscuro, 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 que llevaban strippers. ¿Una vuelta? No, pero eso es una vuelta agarcharon ahí, chicos. No, mentira. Te lo juro. No puede ser. Así, de verdad, boludo. Era como, esto es un montón. Hubo una época muy oscura y muy pasada de mambo, que acá en Neuquén había mucho de esto de stripper en vivo. Y aparecía, de verdad, boludo, ibas a un boliche cualquiera, en ticket, de verdad. Sí. Ibas a ticket y en un momento aparecían... ¡Strippers! Sí, boludo, en la tarima tres chabones, una vuelta. Yo estaba parada bastante copete así, y el chabón, viste, que subía a mina, y mi amiga, como me vio que yo estaba muy en pedo, hizo no sé qué, me subieron, y fue un... Yo estaba así parada, dura, encima arriba estaba el señor y estaban mis tíos y me vieron desde arriba, un papelón. No. ¿Por qué estaban tus tíos? Porque mis tíos iban a bailar, boludo, al señor. Claro. Tíos jóvenes. Y el chabón toqueteando, y vos ahí parado como nada que ver, ¿entendés? El chabón, el bulto en la cara, no. Una cosa totalmente fuera de lugar, boludo. Era como re común que hayan stripper en los lugares así. Mira. Yo en esa época estaba en la calecita y tratando de agarrar otro bulto. La otra argolla. Yo también, la sortija. No, pero bueno. Débora también nos dice, hay un videoclub en la calle Rode que está vivo hasta el día de hoy. ¿Qué es, Quasimodo? Deben de vender otra cosa. Deben de vender otra cosa. Te pido mil disculpas. ¿Cuál es? ¿Cómo lo sabes? De la novela Bajando por la Rode, antes de llegar al Metrobús. 2-3 cuadras antes de llegar al Metrobús. Mirá. Quiero ir ahora. ¿Pero alquila o las vende? Guiño, guiño, dice. No. Y sí, me parece que no sé, voy a ir, voy a ir, voy a revelar el hola, misterio. Hola, ¿me das una película? Tenía el Rey León 2. Vení, pasá por acá, nene. Viste, claro. O salgo con Terminator o salgo con Falopa. Así. Claro, bueno. No hay, sí, no hay muchas opciones. Ahí va a estar duro. Duro de matar, claro. Dos. Dos guiño, guiño. Ahora es personal. Son una cagada, boludo. Bien. Qué lindos recuerdos. Está bueno recordar. Al fin y al cabo, ¿está bueno la nostalgia entonces? Está bueno si no te quedás aferrado. Claro. A que todo siempre fue mejor antes y no te das cuenta que todo lo que estás haciendo ahora en algún momento también va a ser también lo mejor. Va a ser. Así que disfrútalo ahora. Exacto. Podemos dejarlo pasar. De vivir el presente. Disfrutémoslo, porque después vamos a decir, ¿por qué no lo disfruté? Cuando hacíamos radio ahí con el gasto y con la radio. ¿Te acordás eso cuando hacíamos? Sí. ¿Se acuerda? Y la Cami ahí, la Cami que estaba. Estaba la Cami. De chiquilín te miraba de afuera. Hermoso tema. No, tenemos por ahí re pesado, a ver. Bueno. Vamos a escuchar la siguiente canción y ya venimos con el último bloque. Un disco que no mencionamos, No Doubt. Gran disco Tragic Kingdom del año 97, si no me equivoco. De ahí sale esta gran canción que escuchamos ahora, Excuse Me, Mister.